Hola. Hola. Me llamo Alma. Jaime. Alfonso Deste is in Rome. He's alive. What distresses you? He's in the hospital. ¿Por qué te has casado conmigo? Si te encuentran en mi alcoba, estás muerto. No me voy a ir. Martín, por favor, no me lo pongas más difícil. Me voy a casar. Eres una hija de puta. Todos hijos de puta. What could you possibly learn from the Greeks? Te quedarás hoy aquí. Por favor, quédate conmigo, no me dejes sola. ¡Déjalo, Martín, déjalo! Ahora soy una mujer casada. In a convent tonight. Convent? I do not want to be a whore. Ah! No! Suéltame! Te voy a permitir que te quites la vida. Suéltame, por favor. Irene, perdiste todos tus derechos al acostarte con el jardinero. Tú te acuestas con todos y tienes todos los derechos. Las fiebres por la pérdida de tu hijo te han afectado demasiado, querida. Voy a preparar mis baúles. So tell me, Coos, what have you learned living in the Borgia household? To take what I want, regardless of the cost, and who gets hurt. Me enteré de que Martín lo estaba pasando muy mal. De que su familia estaba pasando penurias y se estaba muriendo de hambre y quedé con él. Le cité para darle una bolsa de dinero, eso es todo. Dejasteis la puerta abierta. ¿Pero qué pasa? She threatened me. If I did not help her, she... And you neglected to tell me this because I could not protect you. I was new to the city. Insecure. Uncertain who to trust. You will return to the Apostolic Palace with me tonight. I am certain the statement was made in a fleeting moment of frailty. Yet she's also reading about Electra and her murders. As Lucrezia's loyal servant, your duty is to encourage her desires. Even if those desires are sinful? Thank you.
See, it's a miracle. The wounds of Christ's crucifixion suddenly appear, as if driven by nails, on Sister Lucia's hands and feet. Seguro que luego me lo agradeces. No. Nunca te voy a agradecer que me abandones. Y encima, aquí, en el baño. Pero qué más dará el lugar. Te gusta alguien, ¿verdad?